¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Una Noche Sin Tregua. Pensemos en voz alta. Hace 15 días estábamos en plenas elecciones. Estábamos revisando los resultados de ese 2 de febrero que nos generó toda una gran incertidumbre y toda una preocupación sobre las elecciones 2014. Para algunos ha sido muy novedoso el proceso, pero sepa usted que en Costa Rica tenemos casi 200 años de procesos electorales. Una historia muy rica, muy variada, que nos demuestra altos y bajos en los procesos electorales hasta llegar a esa parsimonia en que en los últimos años, en las últimas décadas, enfrentamos estos procesos. Hoy en Noche Sin Tregua vamos a analizar lo que ha pasado en esos casi 200 años de procesos electorales en Costa Rica. Ya regresamos. Como les decía con anterioridad, hace 15 días estábamos en un proceso electoral. Para muchos jóvenes fue el primer proceso donde votaron, donde participaron. Para algunos recordarán procesos del 49 en adelante. Pero Costa Rica tiene una larga historia electoral y por eso hemos querido en este programa del día de hoy llamar la atención sobre esa evolución histórica. Y qué mejor que un historiador, politólogo, abogado, que se ha dado a la tarea de investigar temas alrededor de los procesos electorales. Me refiero al amigo Tomás Federico Arias. Un gusto, Claudio. Buenas noches. Buenas noches. Tomás, un placer tenerte por acá. Gracias por tu gentil invitación para tu prestigioso programa. Muchas gracias. Ya regresamos para entrar a ese mundo que para muchos, como decía antes, es inhóspito. Ya volvemos. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. O obvio con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con dos cavas, los secretos y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Vamos a entrar, como les decía, a un mundo que para muchos es desconocido y qué mejor que un experto para el tema. Pero antes quisiera brindar y agradecerte tu presencia aquí en Noche Sin Tregua. Una vez más, salud. Decía yo... Salud, Claudio, gracias. Fuera de cámara le comentaba yo a Tomás Federico que él es el único de los invitados ya en más de 2 años que tenemos que he tenido la suerte de tenerlo, no solo en 3 ocasiones porque hay algunos que han repetido, pero en los 3 lugares donde he tenido, en el Cluñón, en la Criollita y ahora aquí en Vino Mundo, pues Tomás ha estado en los 3 programas. Así es. ¿De dónde sale ese interés
tuyo o de los investigadores que desarrollan, de tratar de conocer la evolución desde lo más sencillo de los procesos electorales en Costa Rica. Bueno, Claudio, tu pregunta precisamente creo que engloba pues a todo el tema que nosotros vamos a tratar de dilucidar en esta ocasión, y yo pues comenzaría respondiendo que precisamente Costa Rica ha gozado de una fama internacional desde el siglo XIX de haber dado muestras en la mayoría de las ocasiones de procesos que se caracterizaron por ser muy prístinos en algunos, respetarse los derechos electorales en otros, y bueno, como en todo sistema de gobierno, pues en otras ocasiones no fue así. Nosotros en la Facultad de Derecho tratamos de ir analizando precisamente proceso por proceso, candidato por candidato, y sobre todo las circunstancias y las coyunturas que permitieron que en un caso hubiera un resultado absolutamente limpio y que en otras ocasiones no se diera. Pues bueno, quisimos dilucidar cuáles personajes, cuáles partidos políticos, qué circunstancias se concatenaron y cuáles otras no tuvieron posibilidad nunca de juntarse, pues para ir explicándonos eso, de dónde nace el sistema electoral del que gozamos hoy todos los costarricenses. Nosotros tenemos una larga tradición de un sistema presidencialista que inclusive ahora en la pasada elección algunos candidatos en algunas de sus exposiciones hablaban de la necesidad de volver de buscar un régimen parlamentario o semiparlamentario. Yo soy de la tesis de que nuestro régimen presidencial ha sido exitoso, que tal vez en los últimos años alguna poca satisfacción que ha sentido el ciudadano ha hecho a algunos buscar solución en un régimen diferente. Pero en esa historia presidencialista que hemos tenido, nosotros arrancamos con nuestro primer presidente, Juan Mora Fernández, en 1824. Un presidente que fue 8 o 9 años continuos presidente. ¿Hubo un proceso electoral, Tomás, en aquel momento? ¿O cómo fue el cambio de tener los jefes de Estado? ¿Cómo fue ese primer cambio? ¿Cómo se escogió a Juan Mora Fernández como presidente? ¿Y por qué por 8 o 9 años? Me gustaría comenzar a contestar tu pregunta de la siguiente manera. Todos los costarricenses debemos tener bien claro que el 29 de octubre de 1821 es cuando Costa Rica logra su independencia. Me parece importante señalar esto porque se cree a veces erróneamente que es el 15 de septiembre. Esa fecha es para la Capitanía General de Guatemala, general. En nuestro caso, programa pasado, exactamente, en nuestro caso costarricenses ese día. Y a partir de ese momento, durante los próximos 3 años, Costa Rica va a estar gobernada por 8 distintas maneras de gobierno. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Costa Rica no instala el sistema presidencialista inmediatamente después de la independencia. Nosotros tuvimos que probar 8 maneras distintas de gobierno entre juntas, entre triunviratos, entre diputaciones provinciales y juntas superiores gubernativas, que en total sumaron 8, para que finalmente en 1824 se tomara la decisión de que un jefe de Estado era el que iba a regir nuestros destinos. Tengo que ser muy claro que esa figura no tenía nada original. Nosotros estábamos con eso imitando a lo que se estaba dando en la República Federal de Centroamérica, en donde en ese sistema federal se estaba escogiendo un presidente de todo este órgano, y Costa Rica, al haberse adscrito a él en marzo de 1824, tomó la disposición de nombrar a un jefe de Estado para nuestro territorio en particular. Es así como se reúnen los delegados. En aquel momento sumaban casi 45 de los principales pueblos de nuestra, y quiero que me parece mucho énfasis en eso, nuestra pequeña Costa Rica, no en términos territoriales, sino en términos políticos. Y se decide entonces en una elección de 2 grados. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Tenemos un voto censitario e indirecto. No votaban todos los costarricenses, votaban únicamente los que tuvieran un cierto peculio económico, votaban los varones, y lo más importante, esta masa votaba a su vez por unos delegados que eran los que finalmente elegían al jefe de Estado. Cuando el escrutinio se realizó... ¿Cuántos delegados eran? En aquel momento 42. Véase qué pequeña que era Costa Rica en aquel momento. Y cuando así se elige a don Juan Mora Fernández. Y tuvo contrincante en esa precisamente ocasión. Se enfrentó a 4 candidatos más. ¿Así? Y cuando yo digo candidatos, no quisiera que lo entendiéramos. Hubo segunda ronda ahí, ¿no? En la manera, bueno, a eso iremos precisamente, porque don Juan Mora Fernández resulta electo, este maestro josefino, por una razón muy sencilla. Tenía un prestigio absolutamente incólume debido a su
desempeño brillante como maestro en la vieja casa de enseñanza de Santo Tomás. Entendamos que en aquel momento tener el título de maestro era lo más alto que podía aspirar un costarricense. Ante los ojos de la ciudadanía, don Juan Mora Fernández no era solamente una persona honorable, sino que era una persona, como se decía en aquel momento, con sapiencia. Y qué mejor que escogerlo para ese momento. Pero cosa interesante, se le nombra jefe de Estado ya en esa segunda ronda de delegados, como vos bien lo decís, y entonces nos presentamos la disyuntiva. Sí, segunda ronda, entonces. No quisiera decir segunda ronda en los términos que hoy lo conocemos, es que esa segunda ronda era obligatoria, en nuestra actualidad es optativa. En aquel momento, la primera parte del proceso escogía a los delegados, que en una segunda parte del proceso escogían al jefe de Estado. Por eso, utilizar el término segunda ronda sería incorrecto, era la segunda parte del proceso. Pero en esa segunda parte habían cuatro, me decís, cuatro candidatos. No, a esa segunda parte, cuando ya finalmente se iba a escoger, solo llegaban los dos que hubieran obtenido más votos. Ah, entiendo. ¿De los 42? No, de los cuatro candidatos originales. Pero digo yo, eran solo 42 los que votaban. Exactamente, entre esas 42 personas. Y se encontró la disyuntiva de quién escoger vice jefe de Estado. Porque ante la eventualidad de que don Juan muriera, se enfermase o tuviera que viajar, y Costa Rica se prepara para elegir al primer vicejefe de Estado de nuestra historia, don Mariano Montalegre Bustamante. Y con eso pues tenemos los orígenes de la jefatura de Estado en Costa Rica. Me hacía la pregunta, ¿por qué 8 años? Porque en 1829, en aquel momento el cargo duraba 5 años, cuando se viene el segundo proceso, los costarricenses están tan complacidos con la figura de Mora Fernández que se da la primera reelección de nuestra historia. Interesante. Hasta 1833. Pero yo voy revisando los datos de nuestra historia y de nuestros expresidentes. Vos me decís que 5 años era el periodo, pero empiezo a encontrar que Juan José Rafael Gallegos, Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, otra vez don Braulio Carrillo, pero antes de esa repetición de don Braulio, fueron periodos de 2 años, de 1 año. Te estás encontrando en tus datos correctos con la primera interrupción de un mandato en la historia de Costa Rica. Cuando se llama a elecciones en 1833, se presenta la siguiente coyuntura. Heredia y Cartago, por un localismo, quieren presentar un candidato. Alajuela y San José, por otro localismo, quieren presentar un candidato. Así surge el candidato josefino Manuel Aguilar Chacón y surge el candidato cartaginés herediano don Nicolás Ulloa. Ese proceso, finalmente, cuando se enfrentan, hace que aquellos 42 electores vuelvan a tener la responsabilidad de elegir a nuestro segundo jefe. ¿Qué nos decía la Constitución Política del momento, la famosa Ley Fundamental del Estado de Costa Rica? Se nombrará jefe de Estado a la persona que tenga la mitad más uno de los votos. ¿Cuál sería la sorpresa para nuestros abuelos que llega a la elección? Don Manuel Aguilar Chacón, de la mitad, usted, los televidentes nos entenderán que la mitad de 42 sería 21, él alcanzó 20 votos. Un voto le faltó. Y resulta ser que don Nicolás Ulloa alcanzó 18 votos. Pues en esa coyuntura, cuando se empezaron a hacer un registro más minucioso de los votos, se dieron cuenta que estaba faltando uno de los delegados que no se había hecho presente a votar. Y como me comprenderás, en sus manos estaba la decisión del jefe de Estado. Pues para sorpresa de todos nosotros, y en uno de los episodios electorales que nosotros los historiadores más nos gusta señalar para nuestra patria, Pedro José Carazo Alvarado, elector del pueblo de Terraba, es el que nos está faltando. Imagínense ustedes la sorpresa y la travesía de irlo a buscar hasta el inhóspito pueblo de Terraba en aquel momento para que él emitiera su voto. Y cuando él finalmente concurrió con la idea de votar, ¿cuál fue la sorpresa? Que no votó por ninguno de los dos candidatos. ¿Votó por el mismo? Dijo, no voto ni por uno ni por otro porque no quiero andar en las divisiones que están existiendo. Fue el primer voto en blanco. El primer no. Curiosamente, Claudio, eso es lo que más me interesa en esta parte. Don Pedro José vota por el ciudadano José Rafael de Gallegos Alvarado, que tenés en tu lista, y con un voto. Y claro que cualquiera se estará preguntando, ¿Y cómo es posible que con un voto? No olvidemos que la elección, en el caso de una situación de esta, se elevaba al Congreso. Y el Congreso era el que finalmente determinaba quién se elegía. Cuando le tocó a los diputados, la mayoría votó por don José Rafael de Gallegos. Y entonces conocemos a este episodio como el voto terrabano, único caso en la historia de Latinoamérica en donde un jefe de Estado ha sido electo con un solo voto. Interesante. En la historia de nuestra patria. Y te explica entonces por qué los periodos fueron tan cortos.
Nadie le preguntó a José Rafael de Gallegos si quería ser electo jefe de Estado. Y cuando él se le nombró, él dijo, yo no quiero. Y es el caso en donde una persona dijo no. Y al final, de tanta presión que se hizo sobre él, se convierte en el primer jefe de Estado en Costa Rica que renuncia en 1835. ¿Qué es lo que tenés en tu lista? Bueno, y después de pasa don Braulio Carrillo, que está 2 años, y está Manuel Aguilar, como les decía antes. Pero después don Braulio vuelve a ser, digamos, es el primer presidente reelecto. No, ya teníamos a Juan José Mora. Bueno, a Juan Mora Fernández, perdón. Uh-huh. Pero en este caso de Braulio Carrillo, se vuelve a presentar ante las urnas con un impas, pero en este caso sí logra los 4 años. También seguían siendo los delegados los que escogían al presidente. Me parece importante más bien señalar que el primer colega abogado, don Braulio Carrillo Colina, que es electo en la historia de nuestra patria con el título de jefe de Estado, asumió para terminar el cargo sobre Rafael de Gallegos. No resulta electo, sino que se le designa para el Congreso como presidente, disculpe, jefe de Estado interino para terminar el periodo de Gallegos. Por eso tendrás en tu lista que 2 años después termina y seguirá don Manuel Aguilar Chacón, aquel candidato que vimos que se está enfrentando en la elección a Nicolás Ulloa. Uh-huh. Don Manuel Aguilar sufre un golpe de Estado en 1837, en mayo para ser exacto, y se vuelve a traer al poder al licenciado Braulio Carrillo Colina, quien por los próximos 4 años, hasta 1842, será jefe de Estado. Y sí, Claudio, en todos estos casos se seguía manteniendo la elección de 2 grados. Primero se elegían los delegados y los delegados elegían al jefe de Estado. Es importante que ustedes sepan que el que lee soy yo. Tomás no tiene ningún teleprompter para dar la fecha ni nada. Es extraordinaria la capacidad de las fechas y el manejo de esto. Muchas gracias. Viene un espacio ahí de Francisco Morazán, que está unos meses nada más, abril, septiembre del año 42. Uh-huh. ¿Qué pasó después de esa administración, que sí fue de 4 años, de don Braulio, uh-huh, aproximadamente, verdad, que cumplió el periodo? ¿Qué pasa? Me parece importante señalar que el advenimiento del general hondureño Francisco Morazán Quesada fue por un golpe perpetrado en abril de 1842 contra don Braulio Carrillo Colina, lo cual incluso lo lleva a su ostracismo a la República de El Salvador. Y tan solo 6 meses, entre abril y septiembre de 1842, don Francisco morirá fusilado en la ciudad de San José. Pero entonces es el primero que llega a ejercer la presidencia del país sin haber ido ni siquiera a una elección con delegados. No, nos tendríamos que retrotraer a don Braulio en el proceso electoral en que se le da el golpe de Estado a don Manuel Aguilar Chacón y se llama al ejercicio del poder a don Braulio Carrillo en 1838. Don Braulio no llega por un proceso eleccionario, se le designa por parte de los vecinos de San José para que dirija los destinos de Costa Rica. No, lo que pasaría con el general Morazán es que se convertiría en el primer extranjero que lamentablemente producto de una invasión armada se hace el poder en Costa Rica. En esos 6 meses aciagos y tormentosos para la historia de Costa Rica en 1842 y que terminarían con su fusilamiento en el Parque Central. Después encontramos, encuentro yo en la lista varios expresidentes: José María Alfaro Zamora, don Francisco María Oriamuno por unos meses, uh-huh, Rafael Mora Murillo por un año, Juan José Rafael de Gallegos vuelve por un año, José María Alfaro Zamora vuelve por un año, José María Castro Madrid aproximadamente 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Juan Rafael Mora Porras un año. ¿Eran procesos electorales también estos? Porque son periodos muy, muy cortos, muy rápidos. En la historia de Costa Rica, la década de los años 40 decimonónicos es una de las más turbias de nuestra historia. Como habrás podido ver, nosotros tenemos 9 mandatarios en 10 años, casi que un mandatario por año. ¿Qué es lo que propició eso? La inestable situación en cuanto al ejercicio del poder. Muchos nombres se repiten, ciertamente. José María Alfaro, Francisco María Oriamuno, José Rafael de Gallego, José María Alfaro, el doctor Castro. Costa Rica no estaba todavía muy clara cuál era el sistema que quería. ¿Y quién le viene a poner un coto al asunto? ¿Quién citaste de último? El doctor José María Castro Madrid transforma el sistema político electoral e instituye la figura del presidente de la República. No se quiso tener más a la figura del jefe de Estado, se sentía que era anacrónica y vetusta, y él cambia el título de Estado por República y al título de jefe de Estado por el de presidente. Y ahí cambia el proceso electoral, lo siguen siendo los 42 delegados.
No te pregunté también, ¿qué me hacía delegado? ¿Por qué 42? Lo que te hacía delegado era, volvemos a lo mismo, un voto censitario dependía de tu peculio económico, si eras una persona con mucho caudal económico, y hablemoslo claramente, que representaras, bueno, la mayoría de las simpatías de la gente. ¿Y yo tenía que ser parte de esos 42 para poder ser candidato? ¿O podía ser un outsider, un tipo de afuera? Que de repente... No, me gustaría hacer claro que eso solo se dio para el primer proceso electoral. Fue aumentando el número conforme fue aumentando la población. Ya para Pero la época... siempre te hago la misma pregunta. ¿Había que ser parte de los delegados para intentar ser presidente o podría ser yo Durante presidente? Durante todo el siglo decimonónico, Claudio, la única excepción al sistema que estamos viendo se dio en 1845. Y digo todo el siglo XIX. Durante todo este siglo, los delegados fueron los que escogieron al presidente de la República, no el pueblo de Costa Rica. La única excepción la tendrás en 1845, cuando resulta electo don Francisco María Oreamuno Bonilla, que es el único caso en la historia de Costa Rica en el siglo XIX donde se le elige con el voto popular directo. Lo que pasa es que el experimento no funcionó, porque lamentablemente don Francisco María Oreamuno renunció apenas gracias a los 19 días de haber sido electo. Entonces se dijo, el sistema no sirve, devolvámonos entonces al sistema de los dos grados. ¿Cuándo se va a romper ese continuum? Hasta 1913. Y como ustedes entenderán, eso estamos hablando apenas hace 101 años. Y durante todo el siglo XIX no se romperá ese paradigma. Vuelve a ser José María Montealegre, bueno, el vuelve a haber un presidente que dura 4 años hasta el 59-63 con José María Montealegre. Luego entramos otra vez con Jesús Jiménez 3 años, José María Castro 2 años, Jesús Jiménez Zamora vuelve 2 años, Bruno Carranza unos meses, hasta que aparece Tomás Guardia, ¿verdad? Ya con 6-7 años. Estos procesos también caían en esa inestabilidad de las elecciones. Me parece que tendríamos que volvernos indefectiblemente a 1849. Don Juan Rafael Mora Porras gobierna Costa Rica 10 años. Una década entera, la década de los años 50, en medio de su famosísima campaña nacional contra los filibusteros, don Juan Rafael es el primer mandatario de la historia de Costa Rica que resulta electo 3 veces en la historia de nuestra patria. 1849, 1853 y 1858. Y sí, ahora entrando a la figura del doctor, del cirujano José María Montealegre Fernández, él va a ser electo en ese cuatrienio después del golpe de Estado que se perpetra en contra de don Juan Rafael Mora Porras, y entonces al 63 vendrá la figura del médico cartaginés don Jesús Jiménez Zamora. Luego seguirá sustituido por el doctor Castro en 1866. Al doctor Castro se le da un Pero golpe ahí no de Estado. Hay procesos electorales. Todos estos procesos electorales son de segundo grado. Los ciudadanos concurren en una primera etapa para elegir a los delegados que a su vez van a elegir al mandatario. Muy parecido como pasa en el proceso norteamericano. De hecho, es una copia casi idéntica, Claudio. Sí. Es la idea. Y entonces, ¿qué va a pasar para 1870, que es cuando hemos llegado? Bueno, después del que está considerado el golpe de Estado más famoso de Costa Rica de 1870, el coronel de Alajuela, Tomás Miguel Guardia Gutiérrez, se hace del poder en Costa Rica. Y es lo que los historiadores decimos que es la famosa Costa Rica de Don Tomás. Dura 12 años. Sí. Por supuesto que estarán entendiendo todos los televidentes que en la Costa Rica de Don Tomás, Don Tomás era el que decidía quién era el presidente. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué aparece en el medio de esos 12 años Aniceto Esquivel? Precisamente. Aniceto Herrera. En 1876, don Tomás considera que ya ha terminado su primera etapa y permite, y véase que digo, permite que haya un proceso electoral, pero él es el que pone las reglas. Él dice quiénes son los candidatos y él dice quiénes van a concurrir. Y resulta ser que se le permite, vuelvo a hacer el énfasis, al abogado Aniceto Esquivel Sáenz, que crea que puede gobernar, y ese crea que puede gobernar dura 3 meses, porque será entre mayo y julio. Pero en 1876 don Tomás dice que no, que ya no le parece y que se le devuelva la presidencia, que en todo caso es de él, y nombra a su amigo don Vicente Herrera Celedón durante un año. ¿Y qué va a pasar? Año sabático. Exacto, literalmente, porque en 1877 don Tomás le dice literalmente, don Vicente, vuelva a sus actividades personales, yo voy a
a volver a la presidencia. Y así lo tendremos durante los próximos 5 años, en donde él mismo decía, bueno, es que los costarricenses están acostumbrados a mi persona y así será hasta mi muerte. Necesitan. Exactamente, que fue una de las mejores administraciones políticas de la historia de Costa Rica. Pero entendamos que en esa Costa Rica no se mueve al ojo un árbol sin que Don Tomás lo supiera, ¿verdad? Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. O vio con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Surge porque ciertamente se rompen en muchas ocasiones con periodos de 1 o 2 años, pero encuentro también, digamos, después a José Joaquín Rodríguez con 4 años, Rafael Iglesias con 8 años, reelección seguramente incluida, Ascensión Esquivel 4 años, Creto González 4 años, Ricardo Jiménez 4 años, viene Alfredo González Flores 3 años y se rompe el 4º año. Pero ¿de dónde sale esa idea? En la investigación lograron ustedes definir de los 4 años. Ahí estás tocando uno de los elementos más importantes de la investigación, donde se da un continuo de procesos electorales en donde se respete el periodo presidencial. Tenemos la fecha exacta. En 1882, Don Tomás, después de una enfermedad muy penosa que lo llevó a la tumba, determina un proceso electoral para que nombren su sucesor en la figura de su cuñado, el general Próspero Fernández Oreamuno. Y finalmente, Don Próspero va a morir en circunstancias bastante turbias, que no es del caso aquí señalarlas, y va a ser sucedido por su yerno, Don Bernardo Soto Alfaro, en 1885. Y aquí es donde empieza el principio de tu respuesta, Claudio. En 1885, Costa Rica tiene el primer antecedente de los partidos políticos en nuestra patria. Se está enfrentando el grupo conservador versus el grupo liberal. Hablemoslo en otras palabras. El grupo que pretendía mantener el viejo status quo de todo el siglo XIX y el otro grupo representado por la masonería liberal en Costa Rica, que está propulgando o está propiciando que venga el advenimiento de nuevas ideas religiosas, nuevas ideas políticas, nuevas ideas sociales. Absolutamente, porque sería el profesor Valeriano Fernández Ferraz quien introduce el positivismo en Costa Rica y se empieza a hablar de que el hombre tiene que ser libre totalmente y la primera de las libertades es la religiosa. Entendamos que para una Costa Rica como es hablar de esos temas en aquel momento era un tema casi prohibido. Los liberales consideran que no, que se debe empezar a hablar, y así entonces el primer proceso electoral de la historia va a enfrentar a 2 candidatos, al licenciado José Joaquín Rodríguez Celedón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, versus el licenciado Ascensión Esquivel Ibarra, canciller de la República. ¿Y ahí quiénes votan ya? Seguimos siempre en el siglo XIX en el voto 2 grados. Nada más.
Okay. Claudio, véase la calidad de los candidatos. El presidente del Poder Judicial versus el canciller de la República, don José Joaquín, candidato del primer partido hoy no político. Podría, hoy la Constitución no permite esas participaciones, véase no hay una usted, previa renuncia. Véase usted cómo ha ido evolucionando el sistema. En aquel momento, el primer partido político que se funda en nuestra patria, cosa que me parece muy importante señalarlo, el liberal progresista, cuya bandera va a ser la representada por el licenciado Ascensión Esquivel Ibarra, integrante de la Logia Masónica de Costa Rica, representante del liberalismo. Por el otro lado, don José Joaquín Rodríguez, candidato del Partido Constitucional Demócrata, representante de los círculos católicos conservadores. No sé si se me estarán comprendiendo, estamos no solo ante una elección de carácter político, sino de carácter ideológico. Claro, hay diferencias ideológicas, religiosas de presente. De tremendo talante. ¿Y en qué va a terminar este asunto? Esa elección de dos grados, como lo hemos venido viendo, es ganada en primer grado por los electores de don José Joaquín Rodríguez. Y cuando ya están listos los delegados para ir a votar en una segunda parte, los delegados y parte del pueblo se levanta en armas porque creen que se va a hacer un fraude electoral. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que la noche del 7 de noviembre de 1889 se da un enfrentamiento relativamente fuerte entre ambos grupos y lo que hace es que origine que don Bernardo Soto, que era el presidente en aquel momento, renuncia a la presidencia. ¿Por qué renuncia? Porque había declarado que era partidario absoluto de la Ascensión Esquivel. Y es la primera vez que el pueblo de Costa Rica dice, el presidente no debe intervenir a favor de ninguno de los candidatos. El pueblo le cobra esa factura a don Bernardo. Don Bernardo renuncia y ¿qué es lo que va a pasar? Don Ascensión Esquivel pierde las elecciones en segundo grado y don José Joaquín Rodríguez se convertirá en presidente de Costa Rica. Es por ese dato que el presidente Arias entonces en el año 1989 celebró los 100 años, ¿verdad?, de la democracia costarricense. Me parece excelente lo que recordás. En ese año se celebró el centenario de la democracia, trayéndose a los presidentes de toda Latinoamérica. El doctor Oscar Arias lo reunió en el parque de la que queda frente al Museo Bellavista y fue cuando don Julio María Sanguinetti, presidente del Salvador, nos dijo, nos honró de Uruguay, nos dio aquella famosa frase: donde esté un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Fue un homenaje a todos los costarricenses, celebrándose el centenario de este episodio que estamos hablando. Sí, porque muchas veces los jóvenes o la historia reciente nos hace creer que solo se defiende el voto en el año de 1948-49, ¿no? Y hay una, esa es la última coyuntura. Esa es la última coyuntura. O sea, hay una tradición del costarricense, podríamos definirlo, de más de 130 años. Por el ejercicio del voto. Ahora, a partir de ese momento que vos haces referencia, viene una seguidilla donde hay inclusive una reelección de Rafael Iglesias, donde don José Joaquín Rodríguez, Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel, don Cleto González y el mismo don Ricardo Jiménez Oriamuno logran cumplir sus periodos completos de 4 años. Pero eso tiene una explicación de fondo. Ajá. Don José Joaquín Rodríguez, el candidato ganador de estas elecciones, va a estar ese cuatrienio en el poder, pero lamentablemente, tan solo 2 años después de haber llegado, desconoce todos los principios democráticos por los que se había luchado. Tenemos que enfrentarnos a la dura realidad de que ante una sanción que le da el Congreso por una decisión que tomó en el ejercicio del cargo, mandó a cerrarlo y a detener a los diputados. Así se actuaba en aquella época. Pues bueno, la mitad del pueblo enardecida por esa falta de respeto que se está haciendo a las garantías, toma la decisión de empezar otra vez en la lucha electoral. ¿Cuánta gente había en los parlamentos en aquella época? El Congreso en aquel momento está formado por 40 personas. 40 diputados. Es un número muy parecido al actual. Bueno, sí. Entonces tenemos a 40 personas despedidas en aquel momento y 40 personas que perdieron su trabajo ipso facto. ¿Qué es lo que pasa? Me parece importantísimo señalar que en 1894, Monseñor Bernardo Augusto Till Hoffmann decide que la iglesia tiene que salir de las estructuras eclesiásticas y formar un partido político, y tenemos el origen del primer partido religioso en Costa Rica, la Unión Católica del Clero. Y véase el nombre que estamos haciendo referencia, porque entonces se está queriendo atraer a todo el sentimiento católico para que se enfrente ¿a quién? Al Partido Liberal, representante de los intereses del positivismo y de la masonería, que en ese momento va a estar representado por el candidato del Partido Civil. Véase qué nombre, precisamente para enfrentarse a ellos.
¿Quién es el candidato? ¿A quién se escoge como ese candidato que vaya a enfrentarse? Nada más y nada menos que al yerno de don José Joaquín, el famoso presidente Rafael Iglesias Castro. Pero no todo es bueno. Lamentablemente se da uno de los fraudes más escandalosos y comprobados de la historia de Costa Rica, cuando lamentablemente en la primera ronda, siempre bajo el mismo paradigma, la mayoría de los delegados escogidos son del Partido Unión Católica del Clero. Por lo tanto, entenderíamos que iba a resultar electo el candidato José Gregorio Gutiérrez. ¿Cuál fue la sorpresa? Que tan solo 15 días después, don José Joaquín Rodríguez, presidente de la República, mandó a detener a todos los delegados y mandó a expulsar del territorio al candidato del Partido Unión Católica. Y como la Constitución y el Código Penal establecía que una persona detenida no puede votar, solo los delegados de don Rafael votaron y él quedó electo con la minoría. Y esas decisiones se tomaban al calor, bueno, de las diferencias, pero también me imagino que había un respaldo de un pequeño ejército para poder tener, ¿verdad?, para tener sustento, para poder hacer esos movimientos. Totalmente cierto. Ahora, en esa misma coyuntura de todos estos efectos, de todos estos acontecimientos que nos están narrando, ¿cuándo es por primera vez que el voto se hace directo, que ya no hay que escoger a delegados, ¿verdad?, intermediarios para que sea directo? Sería un poco irresponsable, Claudio, tal vez adelantarme para tu pregunta en 20 años. Quisiera decir que don Rafael Iglesias fue electo durante 8 años por una razón muy sencilla. Don Rafael propició su reelección modificando la Constitución en aquel momento, lo logra estar hasta 1902 y en una de las elecciones políticas más sui generis. No somos antillos tampoco. Exactamente, volvemos a lo mismo. El ser humano. Lo que hoy es común en América Latina, con sus hemos cometido en un momento. Aunque diríamos que eran fraudes a la tica, no había muertos. Sí. Aquí se hacía, pero no se pasaba más allá. En 1902, el primer presidente del siglo XX, don Ascensión Esquivel Ibarra, único extranjero que ha sido presidente de Costa Rica de manera legítima. Digo esto porque los otros dos casos los teníamos con el general Francisco Morazán, pero él vino por un golpe de Estado. Y el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, que siempre se ha señalado su nacimiento en Diriamba, Nicaragua, pero que fue reconocido vía consular. En cambio, don Ascensión Esquivel nació en Rivas de Nicaragua. Lo que pasa es que la Constitución política prohibía que un extranjero, como es hoy en día, ejerciera la presidencia. ¿Qué nos estamos encontrando? Don Ascensión Esquivel se benefició de un transitorio de la Constitución Política de 1869 que decía: todo centroamericano que hubiese vivido los últimos 25 años en Costa Rica se reputará como costarricense para efectos legales. Y los padres de él eran nicaragüenses también. Eran nicaragüenses. Y don José María y don Ascensión tenían más de 40 años de vivir en Costa Rica. Por eso, a pesar de ser un extranjero, es el único caso de una persona absolutamente extranjera, luego naturalizada, que ejerce la presidencia en Costa Rica. Y en 1906 vendrá uno de los grandes padres, ¿verdad?, liberales de la historia de Costa Rica, cuando se enfrente el primer presidente herediano de la historia, don Cleto González Víquez, en la elección a don Tobías Zúñiga Montúfar, a don Bernardo Soto Alfaro y a don Ezequiel Gutiérrez. Lamentablemente esa elección estuvo teñida de un fraude terrible. Don Cleto llega a la elección con el encarcelamiento y expulsión de Costa Rica de los otros tres candidatos, no porque don Cleto lo hubiera propiciado. Lamentablemente, don Ascensión Esquivel Ibarra, su antecesor, es el que toma la decisión, digamos nosotros, draconiana de expulsar a los demás. Y don Cleto siempre lo dijo en sus memorias: nunca hubiera querido llegar a la presidencia de esa manera, pero finalmente así es. Y en 1910 llegará por primera vez el que para muchos es uno de los mandatarios más famosos de nuestra historia, don Ricardo Jiménez Oremuno. Y aquí empieza entonces a dilucidarse lo que preguntaste al principio. ¿Debemos seguir esperando a los costarricenses que haya intermediarios para elegir a estos mandatarios? Don Ricardo toma una de las decisiones más famosas de su historia al presentar el proyecto para reformarse la Constitución, que se elimine la elección de dos grados y que se instale la figura de primer grado, voto que es lo que nosotros conocemos como el voto directo hasta nuestros días. Pero en esa época no era secreto. No, para eso tenemos que esperar 10 años más. Pero veas una cosa, estamos cumpliendo en este año 2014 100 años precisamente de la instauración y de la efectiva aplicación del voto directo en Costa Rica. Debería ser una fiesta nacional eso. Lamentablemente pasó absolutamente desapercibida, Claudio. Y ni las autoridades del Ministerio de Educación, de las universidades y medio proceso electoral, el propio Tribunal Supremo de Elecciones no hizo la mayor alusión al tema. Y hubiera sido para la elección recién pasada, hubiera sido un algo muy motivante.
este, un premio al reconocimiento del costarricense. Lamentablemente en esos temas adolecemos los costarricenses de memoria histórica la mayoría de las veces. Pero cosa curiosa, ironía, ¿funciona la figura? No. Se llama a los candidatos y resulta ser que estamos en el proceso electoral más sui generis de la historia de Costa Rica, si se me permite. Resulta ser que se enfrentan tres candidatos: don Máximo Fernández del Partido Republicano, don Carlos Durán Cartín de la Unión Nacional y don Rafael Iglesias del Partido Civil. Y resulta ser que una vez que está lista la elección, decía la Constitución Política que el candidato que hubiera sacado 50% del padrón electoral, véase que dije 50, sería el candidato. ¿Cuál es la sorpresa que se lleva don Máximo Fernández Alvarado cuando obtiene un 47%? 3% le faltó. Lamentablemente, ¿qué decía la Constitución? Que la elección tenía que pasar al Congreso para que los diputados eligieran al presidente. Lamentablemente, en uno de esos, diría yo, procesos enturbiados que ya sería un poco aquí largo narrar, ninguno de los tres candidatos resulta electo. ¿Y porque, ¿Y quién se termina? Porque sacado, diríamos nosotros, de ese ajedrez político del momento, el abogado herediano Alfredo González Flores, sin haber recibido un solo voto, resulta electo como vicepresidente de Costa Rica y se le llama el ejercicio del poder ante la ausencia de un presidente. Que le ganó al expresidente que vos me nombrabas, que había sido escogido solo con un voto. Exactamente, aquí sería menos todavía. Cero voto. Pero él ejerce como vicepresidente de la República y durante su trienio presidencial, él siempre ejercerá el cargo como, y en aquel momento decía el nombre, primer designado. Y entonces eso es lo que propicia el advenimiento ya para 1917 del golpe de Estado que va a dar don Federico Tinoco Granados. La mayoría de gente consideraba que la elección de don Alfredo no había sido justa y propiciará el advenimiento del gobierno de los Tinoco. Ahora, encuentro que después de don Julio Acosta, que tiene una frase lindísima, ¿verdad?, que ahora vos no la podés recordar, viene una seguidilla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta don Teodoro Picado, de presidentes donde se les respetó los 4 años de su ejercicio. Aparte de eso, te pregunto, esas elecciones eran solo entre hombres, ya era directa, no me quedó claro cuándo empezó a ser secreta, y quién controlaba las elecciones, los resultados. 4 preguntas me hiciste. Sí. La primera, la para frase. Para memoria tuya eso es fácil. La frase, donde hay paga no hay gloria, donde hay gloria no hay paga, instaurada en 1920 a raíz de que se quiso empezar a pagar una serie de dineros un poco indignos por la revolución del Zapón contra los Tinoco. La siguiente pregunta que me haces, el voto secreto se instala en Costa Rica en 1924. Don Ricardo es nuevamente el padre, por eso siempre se ha dicho que don Ricardo Jiménez es el padre electoral de Costa Rica. Luego me decía lo de los continuos, sí, durante esos 24 años se va a respetar los cuatrienios presidenciales, que no lo dijimos aquí, se instalaron en la Constitución Política de 1871, se rebajó de 5 a 4. Se te olvidó, para que veas que hay cosillas que se te pueden olvidar, porque te lo había preguntado. Muchas gracias. El proceso electoral. Y quisiera que la pregunta que me realizaste sobre la participación de las damas la dejáramos para 1950. Todavía estamos en 1920, porque ya explicaremos qué hay alrededor de eso. Pero sí hay un detalle muy interesante. De don Julio Acosta, que le sigue don Ricardo Jiménez en su gobierno, segundo gobierno en el 24, don Cleto González Víquez en su segundo gobierno en el 28, y don Ricardo Jiménez por tercera vez en el 32, se da el episodio que los costarricenses conocemos como el Bellavistazo. Famoso episodio en donde Manuel Castro Quesada, dirigente opositor a don Ricardo, no reconoce el resultado y se parapeta en el viejo cuartel Bellavista. Y durante una semana, en febrero de ese año, no van a salir hasta que finalmente ese cuartel es bombardeado. ¿Y qué pasa? Todos los costarricenses habremos visto cuando pasamos por el Museo Nacional que las torreones están llenos de agujeros. La gente cree que esos son balazos de la Revolución del 48, esos son los balazos del Bellavistazo. Y fue para respetar la decisión electoral de ese año que llevó a la presidencia por tercera vez a don Ricardo Jiménez Oreamuno. Pero con una particularidad,
Don Ricardo hizo su último gran aporte a la institucionalidad costarricense en su tercer gobierno. Se dio cuenta de que la mayoría del 50% era demasiado para alcanzarla. Imagínense en estos días. Si lo baja a 40. Lo baja a 40%, porque él mismo dice, el costarricense es reacio al proceso electoral. ¿Cómo le están pidiendo ustedes que sea un 50? Bajémoslo a un 40. Y esa norma se instituye en 1936. Es el culpable que haya tan pocas segundas rondas. Bueno, él es el culpable si se quiere. ¿Y quién es el beneficiado? Don León Cortés Castro en 1936, que es el primer mandatario electo con una mayoría, o en aquel momento, de 40%. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con dos cavas, los secretos y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. O vio con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Viene el 49, que es 48-49, que don José Figueres ejerce la presidencia por un año, después de todo lo que pasa en el 48, y viene, aparte de que tiene la virtud de ceder el poder, que eso cuesta mucho también, ¿verdad? Bajo las circunstancias que sean. Y es don José Figueres Ferrer que le da la oportunidad a la mujer a votar. No. Porque se dice mucho eso. Sí, hay que ir a 1940, el advenimiento del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en ese inicio del Estado Social de Derecho, y don Teodoro Picado Michalski responde a la cuarta de tus preguntas. ¿Quién se encargaba de dirigir los procesos electorales? Claudio, se me olvidan las preguntas, seguro las recordás. Claudio y señores televidentes, quien se encargaba era el Congreso, la Asamblea Legislativa, el órgano rector del proceso electoral. Piense lo que eso podía significar. Claro, viciados, decía mayoría, diríamos que estaba viciado en nulidad per se. Don Teodoro tiene una idea genial. Señores, ¿por qué no le planteamos a la misma Asamblea que saquemos el proceso electoral de ahí y que sea un órgano aparte? Bueno, pues tenemos la emisión en 1946 del Código Electoral y del origen del Tribunal Nacional Electoral, que ya me entenderás que es el origen de qué después. Lamentablemente, la idea fue muy buena, pero la idea nació muerta. ¿Qué significa eso? Cuando en las elecciones de 1948, el candidato del Partido Unión Nacional, periodista Otilio Late Blanco, se enfrenta al expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano, las elecciones son declaradas nulas en marzo del 48 por parte de los diputados del Partido Republicano, que acusan a los diputados de la Unión Nacional de un fraude. No vamos a entrar en detalles, sí, pero ese es el origen de la famosa revolución del 48. El advenimiento del señor José Figueres Ferrer con el movimiento de Liberación Nacional. Y ahora sí, el comentario que hacías
Como último, tenemos la circunstancia de que se instala una junta fundadora de la Segunda República. Esa junta, como bien vos lo decías, es presidida por el señor José Figueres y toma una decisión que para mí es una de las más importantes de la historia jurídica de Costa Rica. Ahí te hablo en términos jurídicos. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Se entiende que el modelo constitucional es bastante anacrónico, hay que cambiarlo. Se reúnen algunos de los ciudadanos más conspicuos de nuestra historia y resulta ser que producto de eso se emite nuestra Constitución Política del 49. ¿Qué es una de las principales decisiones de esa Asamblea Nacional Constituyente? En la institucionalización del voto a la mujer. Por eso te decía, y a los queridos televidentes, que en realidad la Asamblea Nacional Constituyente siente que es el momento que debe haber sido hace mucho. Pero se hace efectivo ese mismo periodo. A eso es lo que voy, que la mujer tiene tanto derecho como el hombre a votar. Son ciudadanos los dos, tienen los mismos derechos. Pues dicho y hecho, para 1950 y para ser exactos, en junio de 1950, la señora Bernarda Vázquez Mora se convierte en la primera mujer costarricense que emite su voto, no para un proceso que eleccionario. Debería tener una estatuilla también en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en otro lado. Volveríamos, ¿verdad?, a lo mismo, Claudio, la memoria de la adolescente. Memoria. Y los grandes éxitos no les damos la importancia del Así caso, es. ¿Verdad? Quisiera... Y ponemos John Lennon y otros en otros lugares. Frente al Parque nuestros, de la Iglesia, ¿verdad?, de la Soledad, sí, lamentablemente. ¿Qué me parece importantísimo señalar? Todos conocemos ahorita que el pueblo de La Fortuna pertenece al Cantón de San Carlos. Eso no era así en 1950, pertenece al Cantón de San Ramón. Se llama plebiscito a los ciudadanos de San Carlos y de San Ramón para que determinen a dónde tiene que pertenecer ese pueblo. Y ahí es donde a Bernarda Vázquez se convierte en la primera mujer que vota en Costa Rica. La papeleta se guarda en el Archivo Nacional y es una belleza verla. Doña Bernarda murió el año pasado, sí, el año 95 pasado, años. Y no se le hizo la resonancia que merecía. Por eso digo, yo recuerdo que hice yo en algún programa aquí o en algún lugar, hice una referencia a la necesidad de reconocerle eso, no solo a la mujer, sino también a esa intención de voto a los costarricenses. Ahora, ya ingresa la mujer. Siempre ya tenemos al hombre, ya tenemos completo el panorama justo. Y hoy somos 50-50 con derecho a voto, ¿verdad? Así es, así es. Te pregunto, ¿siempre fue 18 años o hubo un momento en que se votaba a los 21? ¿Hubo alguna otra época en que la edad requerida fuera diferente? El proyecto para la edad se empezó a presentar en 1953. Se empezó a hablar de que la edad de 21 años se debía bajar como en algunas naciones de Europa. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Don Otilio Ulate está terminando su gobierno, se convoca a elecciones y don José Figueres Ferrer, candidato del recién fundado partido Liberación Nacional, véase que ahora ya se le está dando la condición de partido, gana las elecciones al doctor Fernando Castro Cervantes. El proyecto no se aprobó. Pero me resulta muy importante decir algo. Si don José Figueres Ferrer fue electo en 1953, eso más 4 sería 1957 y no nos calzaría con los números pares, sí, que estamos aquí. Sí, sí, sí. Don José Figueres Ferrer es el único presidente en Costa Rica que ha ganado 4 años y medio, porque se dijo en la Constitución que el candidato que ganara las elecciones de 1953 gobernaría 4 años y medio para volver ajustar. A ponerlos en números pares. Bueno, es parecido a lo que ha pasado con los alcaldes en este periodo, que se más dio o menos, 6 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces seguirán siendo 4 años. Pero eso explica por qué está ese continuum impar, par, hasta nuestros días. Lo que pasa es que ya ahora sí, a partir de 1958, todos los mandatarios han gobernado 4 años. Don Mario Echandi Jiménez y don Francisco Orlich Bolmarsich, don José Joaquín Trejo Fernández, y en el tercer gobierno, don José Figueres, en 1970, ahora sí, se aprueba el proyecto, Claudio, en el que se dice la edad electoral va a ser rebajada en 3 años. Y por eso se pasa de 21 a 18 años. Y entonces le tocará al licenciado Daniel Oduber Quiroz en 1974 ser el primer mandatario nacional electo con costarricenses que tenían 18 años en ese momento. Y para terminar, pues se nos fue el tiempo y esto es fabuloso lo que estás planteando vos. Así rápido, la reelección de presidente de la República
se corta en el año 68. ¿Motivos, razones? Lo cierto es que ese instituto electoral estaba presente desde la Constitución del 49. Se presenta una reforma en ese año, que es lo que estás hablando, y el instituto entonces se deroga. Lo que pasa es que luego de todos es conocido que en el año 2003 se vuelve a plantear, ¿y por qué negarle la posibilidad a una persona? Si los costarricenses consideran que es un buen presidente que se ha reelecto 10 veces, mientras que sea la decisión de los costarricenses. ¿Hay más de uno que se propondría en las próximas elecciones y le van a decir que no? Bueno, pero ya entonces, que sea una decisión personal. Es una afirmación, no es una pregunta. Totalmente de acuerdo. Bueno, Tomás, sabrosísimo, como siempre, impresionante tu memoria. Muchas gracias. Extraordinaria. Y agradecerte esa explicación, que creo que es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, que a veces olvidamos una historia tan rica en democracia, que a veces creemos que esta democracia se inventó hace 8 años, o aquellos que piensan que este es un país fracasado porque no revisan la historia para encontrar éxitos. Así es. Te agradezco, gracias por venir. Gracias, buenas noches. Nosotros nos quedamos aquí cenando. Espero que ustedes tengan una buena noche. Nos vemos en 8 días. Y recuerde que si llegó tarde o quiere repetir este programa tan interesante para nutrirse de historia viva costarricense, le invitamos mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde a verlo. Y si no, también en YouTube siempre lo subimos los programas a nuestro canal todos los miércoles. Un abrazo a la distancia y gracias por acompañarnos. Buenas noches.